caricias al poder acertar. Es la gotera del otro día. Es tanta emoción que me caigo de buena. Oigan, muchísimas gracias. Qué emoción. Se siente ahí una vibra. No, porque me caigo. Antes de saber que... que en el resto de las funciones de estas temporadas que hemos tenido aquí en el Foro Lucerna, la gente siempre empieza bastante tímida. Sí. Aquí dijeron no. Porque no tenemos tiempo para la timidez. Así es. Han estado practicando. Claro. Hoy viene pura atrevida, ¿verdad? ¡No! Que además me encanta porque nos pasó durante la temporada, hermana. Sí, me acuerdo. Amiga. Ay, amiga. Que las visitas, nuestros invitados venían muy brilludas. Muy brilludas. Ay. Y me gusta porque el caballero dijo, a mí por si me pasan, yo mira. Ay, amigas, bienvenidas y bienvenidos a Noche de Juego. Una noche donde jugamos juegos toda la noche. Ay, qué horror, has creado un monstruo. Recuerden, yo soy Janet. Y yo soy Rebeca. ¿Sabes juntas qué somos? ¡Hermana! Esta noche de juegos es como ningún otro, donde hay muchos invitados sorpresa, porque Noche de Juegos lo juegas tú. Ustedes tienen en sus manos una paleta que en esta ocasión será su credencial de lector. Con de un lado mi bello rostro y del otro lado Janet. Al inicio, antes de ingresar a esta sala, había una urna donde ustedes podían escribir su nombre. Su nombre va en esta urna y en algún momento de la noche, bueno, varios momentos de la noche, vamos a sacar dos nombres por juego, de manera totalmente azarosa y aleatoria, gracias a los dioses del teatro y del Instituto Nacional Electoral. Estamos listas para... Listas, pasar, capitana. Para pasar al primer juego de esta noche. Que es solo preguntas. Y como ya saben ustedes, querido público, y si no, aquí yo se los cuento. En solo preguntas tenemos que crear una escena, una pequeña escena totalmente improvisada. La regla principal, querido público, es que todas las intervenciones tienen que ser únicamente preguntas. Y creo que ha llegado el momento, querida Janet. Sí, querida Rebeca. De elegir a las primeras dos víctimas. Víctimas de la diversión. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Emilio Camionillas. La siguiente persona invitada, ¿qué eres tú?
Si tú. Si tú. Si tú. Liz Gómez. Liz, ¿tú sabes hacer preguntas? Por supuesto, Janet. Ya ganamos. Pues esa fue una afirmación, mi vida. Y vamos a hacer una situación que el público nos va a ayudar a crear, diciéndonos una relación entre dos personas. El registro civil. O sea, la persona registro civil y la persona que va a casar. La que va a registrar y el que registra. Exacto. O sea, el juez. El juez y la no jueza. ¿A qué te dedicas? Soy registradora en el registro civil. Ah, oh, ok. Pues es con la... Sí que la hacen. Soy Shakira en el meme, entonces. Y mira hasta dónde llegó. Así que vamos a empezar este juego. Empezamos nosotras. Cuando nos equivoquemos, hacemos un relevo. Tienen que continuar los personajes, sí, y todo. Y la situación. Y vamos a empezar después de contar en... Juececitos. ¿Marxisto? Masito. Masito. Ay, pues dije marxismo y yo. Masi... ¿Qué dijiste? Masitos. Masitos. Y dice... Un masito, dos masitos, tres masitos. Bienvenida al registro civil. Ah, no, ya. Disculpe, ¿aquí es donde nos casan? ¿Traes pluma? ¿Se te olvidó la pluma? ¿Qué trámite vienes a hacer? ¿Que no escuchó que me quiero casar? ¿Acaso estás sorda? ¿Siempre es usted tan agresiva? ¿Vino con su pareja o no? ¿Que no lo ve? Hola, pareja. ¿Traen el duplicado de papeles? No sabía que necesitábamos eso. ¿Se va a casar o no? ¿Ya llegó el novio? ¿No está ahí? ¿Acaso tú lo ves? Te dejó plantada. ¿No te dejaron plantada a ti? No en horario de oficina. ¿A qué hora es la boda? ¿Ya llegó el padre? No sé. ¿Y su testigo? No sé. ¿Me das su hora, por favor? ¿Tiene con qué anotar? ¿Que no ve mi pluma? ¿Es azul? ¿Por qué siempre es tan difícil todo en el registro civil? ¿Por qué no pueden hacer las cosas sencillas? ¿Dónde está el juez? ¿Que no es usted? ¡Qué manera de hacer preguntas! Querido Emilio, nunca has ido al registro civil, ¿verdad? No. Vamos de este lado, un aplauso. Un aplauso para mí. Vamos a elegir a las siguientes dos víctimas de la diversión. Pero no hagas esa cara porque de veras parece de víctimas de terror. Entonces... Urna Thurman. La Ivan. Sí, hemos visto el programa también. Vamos contigo, Anna Dracarys. Y la otra persona que juega conmigo dice Isaac Ayala. Ay, no, ya perdimos a Caris. Nunca van a ser un niño, una mascota. Van a ser capaces de votar en contra... Déjate de morder, mi niño. ¡Contra de esa carita! ¡Ya perdimos! Mira, perdimos. ¿Estás listo, Isaac? Sí. Muy bien. Cuéntanos un poquito de ti, Isaac. ¿Cuántos años tienes? 13. 13 añotes tienes. Por un segundo pensé que iba a decir 36. ¿Cuál va a ser la situación?
la escuelita. Una maestra y un alumno. No, la de Televisa. Una escuelita, la maestra. Convive el día del niño. ¿Con quién? Convive el día del niño. Convive el día del niño. Maestra y alumno está bien, ¿no? Maestra y alumno. Solo preguntas después de contar en pizarroncitos. Un pizarroncito, dos pizarroncitos. Y dice: un pizarroncito, dos pizarroncitos, tres pizarroncitos. ¿Trajiste la tarea? ¿Va a dejar tarea? ¿Por qué nunca escuchas lo que digo? ¿Me dijo algo, maestra? ¿Podemos retomar de la página 36? ¿Es una pregunta? No, no, habíamos estudiado eso ya. ¿No crees que vale la pena repetirlo? ¿Piensa que no me quedó claro, Miss? ¿Cómo te fue en el examen? Pues no lo calificó usted. ¿Quieres que te mande a detención otra vez, verdad? No, Miss. ¿Me vas a hacer caso? No, no sé. ¿Me pueden repetir la pregunta? No me acuerdo. Miss, ¿qué de mi torta? ¿Será? Ay, yo dije, ¿a quién le pregunta, Miss? ¿Adiós? ¿No piensas en tu futuro? ¿Está juzgando mi cuerpo, maestra? Sí. ¿Sigues aquí? ¿Me tenía que ir? ¿Cuántos años tienes? Pues, ¿de cuántos me ve? De 36. ¿A lo mejor de 15? ¿Esa es una pregunta? ¿Sí? Miss, le han dicho que es usted bien tramposa. Soy del PAN. ¡Que si tienes pan! Pues no, que no quería torta. Estoy harta de esta escuela. Miss, ¿qué le dijo a mi mamá? ¿Que era muy guapa? Ok. ¿Ya me voy a dejar jugar fútbol? ¿Ya es hora del recreo? No lo sé, dígamelo usted. Creo que sí. ¿Me vas a seguir contestando? A lo mejor y sí. Miss, ¿es usted esta con el director? ¿Quieres que renuncie, verdad? Sí, la verdad es que me quedé bien gorda. ¿Vas a querer tu pelota o no? Sí, pero ¿a dónde tengo que jugar? Pues allá. ¿No sabes dónde está el patio? Ahí está. ¿No lo está viendo usted? Parece que estoy ciega. Eres muy... No. ¿No te parece que contestas mucho? Exacto. ¿Le pregunté? Amiga, las nuevas generaciones vienen con otro chip. Y vienen de un contestón. ¿Así contestas en la escuela, Isaac? No, porque me mandan citatorio y valió. ¿Qué escuela es esa? Oye, te mandan al juzgado y todo. Él se ha ido al registro civil. Sí, claro, porque te portas mal, niño. Como el otro día a mi Rose le digo, recoge tu cuarto, si no lo recoges, no vas a cenar hoy. Y me dice, ah, qué bueno, pasa a verte, me cuidas, crack.
qué? ¿Tú serías esa, Isaac? Bueno, es hora de la parte más importante de esta noche, que es la votación del público. Y recuerden que en juego están las ilusiones de Isaac y sus posibles y futuros traumas, ¿okay? Bueno, nada más frágil que los sueños e ilusiones de personas niño. Mayores. De un niño. Cuyos sueños ya fueron rotos hace mucho tiempo. ¿Le acabas de decir adulto mayor a Liz, a Emilio o a Dracarys? A todas. Si usted lo considera así, muestre la cara de Janet para que su voto vaya para mi equipo. Muy decente. Oye, tú te crees doble. ¿Te crees del PRI porque tienes dos votos tú? ¿Qué te pasa? Y ahora quieres votar por Isaac. Por el equipo de Isaac. Es como empate. Siento como un empate. 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 Tú pones el tuyo de Daniel y yo pongo el tuyo. Hoy andamos de un falsas. Muy ¡ay, amiga. Amiga! ¡Cómo te quiero, eh! ¡Qué gusto compartir el escenario ay, contigo! Sí, ¡gracias, amiga! ¡Ay, gracias, Gali! Bueno. ¡Ay, amiga, hermana! Nada más divertido que ser una tortilla. Así es. Un beso a mis hermanas lesbianas, claro que sí. ¡Mua! Vamos a sacar de la urna del saber los invitados. Sorpresa, que jugarán a continuación. Isabela, Razo o Rosso. Noé Neftali. Y mientras alguien en el público, dígame, ¿alguna vez han soñado con ser un burrito? Oh, wow. ¿Y van a terapia y hablan de eso? ¿No? Ok. Ay, espérate, porque pareces pitufo. Ay, sí. Noé, una pregunta. ¿Eres gracias, chef? Mi amor. Es correcto. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, qué enorme casualidad! ¿Y tú a qué te dedicas, Isabela? Yo estoy trabajando. Muy bien, siempre es importante. Es importante mantenerse ocupado. Pero vine amigas. Desde Guanajuato nada más a esto. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero entonces hoy no trabajaste, porque te viniste manejando, ¿te viniste no. en camión, en avión? ¿Cómo te viniste? En camión, pero saludos a mi jefe que le dije que... ¿Sabe qué? Voy a la Ciudad de México. Voy, vengo, regreso usted. Nos vemos mañana. Todavía no sabe que no voy mañana. ¡Ah! ¡Surprise, surprise! Vamos a nuestro juego favorito: Burrito Sabanero. ¿Qué de qué trata, Rebeca? Como ustedes pueden ver, querido público, Janet y yo nos acabamos de convertir en las tortillas más suculentas de la Ciudad de México. Y el trabajo de nuestros queridos chefs será conseguir todos los ingredientes que tienen acá en su receta para crear el burrito mientras nosotras estamos recostadas en el piso. Recuerden que ustedes tienen todos los ingredientes y entonces trabajo de ustedes, queridos corazones, salir a buscar los ingredientes, pedirlos, encargarse de que se los avienten. La gente es muy mala y se los quedan. Es muy mala y saboteadora, entonces a mí no me importa. Isabela, tú vas y le arrancas, le haces la hurracarrana, la del pierrotazo, yo qué sé, otras técnicas de la lucha libre. Vamos a empezar después de contar en... Sonorencitos. En... ¡Exacto! ¡Guanajuatitos! Por la futura desempleada. ¡Vamos a contar! Y dice... ¡Un guanajuatito! ¡Dos guanajuatitos! ¡Tres guanajuatitos! ¡Oreja! ¡Una oreja! ¡Adorno navideño! ¡Adorno navideño! ¡Rosa! ¡Banda Miss Universo! ¡Moto policía! ¡Lentes Minion! ¡Gorro navideño de elfo! ¡Alien! ¡Brasier negro! ¡Dejante, perro! Ay. ¡Ah! ¡Antifaz! ¡Playera azul! ¡Playera azul!
¡Ramo de flores! Ah. ¡Orejas! ¡Antifaz! De oso. ¡Lentes de Wonder Woman! ¡No es mentira! ¡No, antifaz es mío! ¡Adorno navideño rosa! ¡Pastelito verde! ¡Adorno navideño rosa! ¡Pastelito verde! ¡Lentes de Minion! Ah. ¡Alien! ¡Velas! ¡Velas! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Antifaz, brasier, alien, velas! A ver, un aplauso, gracias. Pero a ver, bola de revoltosos. Son los ingredientes que tiene la niña en el papel, no nada más aventar cosas a lo baboso. Aventaron todo, se aventaron colchas, se aventaron... Vamos a ver la todos los revelación. Elementos que tenemos cada burrito. A ver, la lista. Vamos uno a uno. Adorno navideño rosa. Ahí está, adorno navideño rosa. Dona. Dona. Moped policía. Tres. Lentes de Minion. ¡Cuatro! ¡Ay, sí son! Vela. Alien. Alien. Brasier. Brasier. Lentes de Wonder Woman. Lentes de Wonder Woman. ¿Cuáles son el? A ¿quién ver, ¿quién tiene los lentes de Wonder Woman? ¿Quién? Ah, es que no vino. Ay. Es un deber cívico que si usted ve que el asiento está vacío y tiene el objeto, lo debe de aventar. Lo debe de aventar. Eso es trampa, trampa. Ya hay cizaña entre el público, amiga. Gracias, gracias, ciudadano que dice la verdad. ¡Qué vergüenza la que se trata de cubrir con su propio pelo! Siguiente artículo. Menos uno. Antifaz para dormir. Ahí está. Ahí está. Y ramo de flores. Ramo de flores. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver de este lado. Primero, oreja. Muy bien. Banda Miss Universo. ¡Tarán! ¡Dos! Gorro navideño de elfo. Gorro navideño de elfo. Bozal de perro. ¡Ay! Acá está. ¿Sí? ¡Es de perro! ¿Cómo no voy a saber si Gustavo lo prestó? ¡Ay! Con razón. Playera azul. Orejas de oso. ¡Qué oso, güey! Suéter... ¿gay o gris? ¿Suéter gay? No hay suéter gay, mi amor, es una chamarra, mira nada más eso. Pero yo me imagino que era gris. Ah, ok. Según... alguien tiene que hacer planas también de R. También. ¿Ah? Pero no, no, no la tienes. ¿No? Moped turista. Ah. Moped porrista. Ay. Y pastelito verde. Tienen 8 objetos de los 10. Nosotros tenemos 9 de los 10 elementos. Es que pues se supone ya. Que son dos rondas, pero mitad de los objetos están aquí. No, lo voy a hacer como ustedes, ¿no? No, sí. Aquí está. No, no, no. Pero como ustedes lo avientan. Un aplauso para Liz, por favor, y para Isabela. Siempre fue Isabela. Un aplauso para Liz, pero un aplauso más fuerte para Isabela, por favor. Todo ese tiempo diciéndote Liz. Y te lo traté de decir. Exacto, pero no escuchas. ¿No escuchaste? Luis Ángel Pardo. Y en el equipo de Rebeca juega Lorena Romero. ¿Qué pasó? ¿Te peleé? ¿Qué hiciste, Lorena? ¿Listo, gracias? Pótelo. Es que no te pongas. ¡Ay,
De este lado, por favor. ¡Lorena! Malena, ya tienes cover. Vamos a jugar después de contar en... Pero... En Minion. Un Minion, dos Minion, tres Minion. Y dice... Un Minion, dos Minion, tres Minion. ¡Diadema mexicana! ¡Diadema mexicana! ¡Zanahoria! ¡Pajarito! ¡Atomizador! ¡Acá! ¡Acá, Lore! ¡Lore, el pajarito! ¡Ah, pajarito! ¡Vestido dorado! ¡Chamarrita gris! ¡Vestido dorado! ¡Máscara de gris! ¡Gorro de vikingo! ¡Gorro de vikingo! ¡Gorro de vikingo! ¡Guante rosa! ¡Jersey de béisbol! ¡Jersey! ¡Gorro de santa! 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 ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gorro de santa! ¡Se acabó! Por un segundo pensé que la tetera la dejé prendida. ¡Violín! No, pero así es, mi amor. Es que si no, no hacen caso. Claro, bebé, claro. ¿Has pensado ser comentarista de fútbol? No. Pero de la... soy maestra de preescolar, así que yo sé. Y además... es la profesión ideal porque se pone al tú por tú con los niños. ¿Cuál es una técnica que tú usas para que todo el salón guarde silencio cuando está muy escandaloso? Pues les canto. A ver, cántanos. ¿Qué canción? Pues la del... ¡La de cállense ya! la de un candadito. ¡La del candadito! Un candadito me voy a poner. Muy bien. Próxima función vamos a tener candados para todos. Vamos a contar nuestros elementos. ¡Ese es mío! No, ¿cómo sabes? Pues porque tiene la lista. Pues lo tengo, vamos a ver ahorita. No es la lucecita más brillante de la serie. Un baguette. Baguette. Un baguette. Zanahoria. Le cagote. Atomizador. Atomizador. Le rosé. De Moët. Oui. Rosé. Vestido dorado. Gorro de kingo. Guante rosa. Gorro de santa. Máscara de paloma. ¿Quién tiene la paloma? ¡Dámela! ¿Quién sabe? ¿Igual de rojo, no? No, creo que no. ¡Ahí está! Bueno, te doy tu guante si me das mi paloma. ¿Estás de acuerdo, chef? ¿Sí viene el guante rojo en la lista? Me parece justo. Y tenemos todo lo demás. Ah, sí, está bien. Menos diadema de plata. Es que también se la robaron. ¡Fue un intercambio! A ver, interventora, si usted ha visto... ¿Quién? Si usted ha visto MasterChef. No, pero esa no es, esa no es. ¿Quién tiene la... ¿Quién tiene la diadema de planta? Entonces nos faltó una, tenemos nueve. Ok, ¿lista, chefcito? Sí. Perfecto. Venga, mi Lore. Dígame. Piolín. Guante rojo de limpieza. Que siempre estuvo aquí. Diadema azul de corona. Y no lo tienen. Tampoco está. Y se lo están pasando entre ellos. Está buena hora, mi amor. Sí, dije. Bien fuerte. Bien fuerte. ¡Diadema azul! Y está grabado. ¡Azul! Siguiente. Pajarito azul. Ese sí me lo aventaron mi mujer. Sí, sí, sí. Aquí está, aquí está. Chamarrita gris. ¿Esta? Sí. ¡Ay, no! Es como... Sí me queda. ¡Ay, aquí están sus jeans, mis venta de garage!
Ay, la amo, maestra. Ajá. Playa, chamarra gris, check. Máscara de Scream. Máscara de Scream. El muffin. Muffin. Jersey de baseball. Jersey. Gorro café. Gorro café. Y los jeans. Él tiene la culpa. Hora de votar. ¿Fue 8 y 8? Vamos a hacerlo por votación. No, tú ganaste y yo tenía uno. ¿Yo gané? Pero en este estamos empatados. Pero es que en el anterior. ¡Yo gané! ¡Ganamos! ¡Ya! ¡Votación! ¡No! ¡Votación! ¡Gané el pasado! ¡Gané este! ¡Votación! ¡Gané! ¡Votación! ¡Votación! ¡Gané! 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 Regresamos a nuestro juego favorito de esta noche. ¡Así lo viví! ¿De qué va a tratar y qué va a pasar esta noche, querida Rebeca? En Así lo viví, querido público, Janet y yo vamos a recrear una historia de cómo se conocieron dos personas, preferentemente una pareja. Porque una no vez necesariamente, nos tocó, un jefe y un... Bueno, también podría ser, pero es que una vez nos tocó madre e hijo y entonces... Fue muy gráfico, fue muy extraño. Llámate para allá que me da coraje. Tuvimos que recrear el parto y todo. Ay, no, un problema. Pero bueno, nos van a contar, ahorita me van a contar cómo es que se conocieron y después Janet y yo vamos a recrear esa escena totalmente improvisada, haciendo todos los personajes que la historia necesite. Ya te vi, mi amor, gracias. Pero ni siquiera es ella. Tiene que ser historia contada de manera consensuada porque la otra está así de ella. Ellas, ellas. Pero no quieren, deja de sacarlas. Y una persona más, una de ustedes, querido público, va a pasar a hacer todos los efectos de sonido que la historia necesite, ¿ok? Y al final ustedes van a votar por el equipo de Janet o por el equipo de Rebeca. La persona que está haciendo los efectos de sonido solo es la persona que está haciendo los efectos de sonido. Ahora sí, necesito un par de voluntarios. ¿Vas a contar tu historia? Vengo con ella, no más que... Ay, lo separaron. Nada más que están hasta allá. ¿Quién es con la ella, con la que viene, ¿La de Rosa? Sí. Ay, hola, ¿y qué son? Mejores amigos, trabajamos juntos, es amiga de mi ex, pero yo me quedé con ella Pues no sé, acá tenemos otra opción. Esa es buena historia porque se robó a la mejor a amiga. A la amiga. ¿Cuál es tu historia, corazón? Pasa conmigo. Vamos a ver. Hola, mi amor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Ernesto. Y acá tenemos a... Jesús. ¿Y ustedes cómo son novios? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se conocieron? Mañana cumplimos 20 años. Sí. 20 años de estar... Que eso, si tengo entendido bien, dicen que en años gay son como 60, ¿correcto? Casi 100, yo creo. Casi 100. ¿Cómo se conocieron, Jesús? Yo acababa de salir de una relación medio tormentosa. Ajá. Y me lo presentó el que era mi mejor amigo, que en paz descanse. Y al siguiente día nos invitaron unos amigos de viaje y nos fuimos en una camioneta, lloviendo, de noche, y nos quedamos sin frenos. ¡Ah! ¿Se quedaron sin qué? Sin frenos. Es como la canción de Gloria Trevi. Y íbamos a Tepoztlán y nos dijo el conductor, oiga, no se espante, pero no traigo frenos. Y pues lloviendo de noche y él volteó y me dijo, oye, ¿quieres ser mi novio? Y yo dije, bueno, pues... Exacto. Pues vale, claro, antes de morir. Nada más romántico que los tiempos tormentosos. Un aplauso para ellos, por favor. Como un premio de consolación para la chamarra homosexual. Pasa, mi vida, por favor, vas a hacer todos los sonidos que esta historia... ¡Ay, no, es todo un conjunto! ¡Wow! Es todo un traje, me encanta, la verdad es que está divino, mi amor. ¿Y tú cómo te llamas, mi vida? Juan Carlos. Juan Carlos. Un aplauso para Juan Carlos, por favor. Así que de este lado, por favor, aquí pegado a la pizarra. Y vamos a empezar esta historia de Así lo viví después de contar en Gloria Trevi. Y dice... Una Gloria Trevi, dos Glorias Trevi,
tres glorias Trevi. Ernesto, ¿estás listo? Sí. Te quiero invitar, amigo, a un viaje a Tepoztlán. Mi coche está en perfecto estado para salir a carretera. Viene, también viene mi perro, por si no. Por si te hace sentir más seguro. Sí, la verdad es que has de saber, mejor amigo, que estoy súper triste. Porque acabo de salir de una relación tormentosa, pues tú sabes. No me digas. Sí, entonces la verdad no sé si quiero ir a Tepoztlán. Yo creo que mejor me bajo. Perdón, pero no lo pise. No te lo pisé, perdóname. Perdóname. Oye, no, pero espera. Voy a cerrar la puerta. Ahí tiene, tiene tos. Pero yo creo que Jesús es el indicado para ti, nuestro amigo. Por eso te lo presentó. Él sabía que era la persona ideal para ti. No sé, no estoy seguro, pero bueno, vamos a Tepoztlán. Dicen que es mágico. Está perfecto. Por si no te habías dado cuenta, mi coche tiene el acento del conductor del otro lado. Ay, yo mi vida. Voy a prender el radio, Jesús, ¿te parece? Ernesto. Corro, vuelo, Ernesto. Me acelero para estar contigo. Vuelo del amor. Ay, las jeans no saben cantar nada. Ay, de verdad que no. Ay, mira, aquí está ya. Ay, pero, gracias. Ay, no sé si quiero conocer a Ana. ¡Javier! ¡Ernesto! ¿Cómo están? Soy Jesús, gracias por venir. Hola, por mí. Hola, Jesús. Con mucho gusto. Pero entra, es del otro lado, es que aquí ya no cabe. Bueno, si quieres, pásate por... Javier, no quiero criticar tu auto, amigo, pero necesitas echarle aceite a la puerta. Jesús y Ernesto, váyanse ahí atrás mejor. Ok, listo, perfecto. ¡Listo! Oye, ¡Tepoztlán, para allá vamos! Jesús, ¿has ido a Tepoztlán alguna vez? No, Ernesto, es la primera vez que voy a Tepoztlán, pero me han contado mucho de ese pueblo mágico tan maravilloso. ¿Donde todo puede pasar? ¡Ay, súbele, esa me gusta! Creo que la pagué. Un día de suerte se me hizo conocerte. Y camino ahora, creo en el destino. Tenerte conmigo, conmigo. Uy, chavos, se está nublando el cielo, como que escucho rayos y truenos. ¡Ay, también traje al gato! Ahí se me van los dos, ¿eh? ¡Ay, no! Es que soy súper alérgico a los gatos. ¡Ay, sí! ¡Vaya! O sea, voy a prender los limpiadores porque ya empezó a caer la tormenta. ¡Ahí viene un asesino! ¡Tengan cuidado! Amigo, oye, pero es que ya no se ve nada. ¿Y sabes manejar en esta lluvia? Sí, no te preocupes. Ah, pero nada más una cosa, espero que no les importe. Un detallito, es que no traigo frenos, me gusta vivir al límite. ¿Cómo que no tienes frenos? ¿Qué va a pasar? Mientras caemos al vacío, hay algo que tengo que sacar del pecho. ¡Dime, Jesús! No quiero morir soltero ni virgen. ¿Quieres ser mi novio? ¿Eres virgen? Jesús, Ernesto, ¿así lo vivieron? Igualito. Hola, querida, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Erchi. Erchi. Y de este lado tenemos a Ferchi. Ferchi. Maleika. Alguien que se llame Carla y Tere. ¿De dónde son sus nombres, mis amores? El mío son todas mis iniciales. Ah, ok. ¿Y Maleika? Es árabe. Es árabe, perfecto. ¿Cómo fue que se conocieron, Maleika? Una página de Facebook, entonces llevan más o menos cuánto?
6 años de relación y una semana de casada. ¿Cómo se conoció a Merchi? Yo era administradora de la página de internet Por Amor al Arte y tenía un programa de radio, bueno, de semirradio, como un podcast, y ahí la conocí. Ella entró a la página y Y tú dijiste, oh Dios mío, ¿qué es esta foto de perfil? Sí, necesito conocerla. Me encantó su voz. Ay. Entonces eres locutora. Soy juez del registro civil. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Todo está conectado el día de hoy! ¡Vamos contigo, Uri Cobar! ¡Qué barbaridad! ¿Tienes claro lo que vas a hacer? Todos los sonidos que necesitemos. Claro que sí. Muy bien, a tu lugar. Y vamos a empezar esta historia después de contar en Facebookitos. Por lo mismo de la historia. Y dice, un Facebookito, dos Facebookitos, tres Facebookitos. Buenos, 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 buenos. Transmitiendo completamente en vivo desde la sala de mi casa, aquí en Por Amor, 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 Amor. Al arte. Tengo el placer de tener una invitada en la cabina, una invitada que no conozco, querido público. Esa es la cortinilla de mis invitados. ¿Tú eres Erchi? ¿No reconoces esta voz? Ay, sí. Te reconozco por tu foto de perfil de Facebook. Es que tienes la foto más bonita que yo he visto en toda mi vida. Gracias. Eres mucho más sensual de lo que yo me esperaba, Erchi. ¿Quieres una soda? Ay, me asusté. Es que me rompí el dedo al abrirla, pero aquí tienes. Ay. Gracias. Le voy a tomar. Perdóname, tenía sed. Ay, creo que le pegué a tu robot. Está acostumbrado, no te preocupes. Erchi, algo que siempre me he preguntado. Dime. ¿De qué son tus iniciales? Voy a responderte esa pregunta al aire. Voy a prender mi consola. Sí, sí, sí. Creo que mi robot quería cantar. Muy bien. Ya estamos de vuelta, Elta, en Por Amor al Arte. Y tengo aquí en la cabina a una chica guapísima. Que algún día voy a ser mi esposa. Que me pregunta, ¿qué significan mis iniciales, Erchi? Pero después de esta canción. Y de pronto un día de... Sí. Ya la había puesto, perdón. Mis iniciales significan Erika Ricarda Chávez Islas. Pero nunca te pregunté tu nombre, mamacita. Casi. Maleika. Es árabe. Significa amor. Voy a poner mi brazo en el micrófono para que escuches cómo se me eriza la piel. Ay, perdón, es que traje mi parrilla. Ay. No salgo sin ella, perdón. Es que como me pongo nerviosa, me pongo a asar chiles. Perdóname. No, está bien. A mí me encanta la carne asada, Maleika. Sé que tal vez sea un poco pronto, pero ¿no te quisieras casar conmigo? ¿Escuchas eso, Maleika? Es mi corazón latiendo por ti. Tum, 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 tum. Ay, Erchi. Va un poco rápido, creo como que tienes ver. Arritmia. Así me pones, Maleika. Maleika. Un
La pregunta más importante, ¿así lo vivieron? Estoy fascinada el día de hoy que todo está, todo es muy cíclico, todo viene conectado. Tenemos divorcios, pero que terminan con que se quedan con amistades. Que se roban a las amistades. Tenemos parejas desde hace 700 millones de años. Tenemos recién casadas. Alejandra Guzmán. Tenemos madres, tenemos hijos, tenemos sueño. ¿Qué hora es? Así que vamos a la parte más importante de la noche, la votación. Así que, si usted así lo considera, voto, por favor, para el equipo Rebeca. Acuérdense de mi perro y de mi gato. ¿Por qué tienes dos? ¿Qué dos qué? No sé de qué hablas. ¡No, no ganaron! ¡Dieron empate! Empate fue el primero y en el segundo ganamos nosotros. ¡Tramposa! De repente escaparon todas las aves. Fue la chef Lore, porque chiquita pero tremenda, ¿eh? Ay. Es que no me voy a dar cuenta, soy como un sabueso de los puntos. No me he dado cuenta de eso, nunca. Vota por el equipo Rebeca, muestre su cara. Vamos con la cara de Jared, si usted así lo puede saber. Estaba más fuerte, pero el número está... Bueno, regresamos de estos comerciales a un momento normalmente sumamente trágico, hoy un poco confuso. Vamos al Domo de la Traición. Es un momento donde los dioses del teatro nos harán elegir de manera azarosa un cofre rojo. Dentro de uno de estos cofres hay una espantosa X. Quien saque esta espantosa X deberá tomarla. ¿Por qué me lo explicas si yo ya sé cómo es el domo de la traición? Pero la gente no es la... Ah, bueno, bueno. No, normalmente es que traicionas y te cambias de equipo. Ahora simplemente va a ser que... Robarte puntos. Robarle puntos. Si te sale la X... Te mueres. Y te llevas los puntos de tu compañero, de tu contrincante. Dos puntos. Sí, es que no me convendría, sí. Pero ni modo, ni modo. Vamos a... No, necesito ayuda. Tú, porque estás muy entusiasmado. Ven para acá. Necesito que de manera azarosa los mezcles y yo no puedo hacer. Ay, qué nervios. Pero cámbialos de mano, mi vida. Nada más lo estás haciendo así. Porque así lo hago yo. Ya está, el azar. Elige. Entonces quiero esa. Gracias, mi vida. Un aplauso para mi vida. Ven. Esto no me va a convenir nada. Vamos a abrir de manera simultánea al público. Quien porte la X deberá robarle los puntos a su compañero, o decidir no hacerlo. O su contrincante. Ay, claro. Exacto, sí. O sea, ya hiciste trampa una vez en la noche. Qué feo. Qué feo te ves. ¡Ay! No seas ladrón. ¡Roba! 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 Dame tu caja. No. Amiga. Conocida. Puesto que así lo quiere mi público, ¿y quién soy yo para desdecirlo? Me llevo uno y cada uno de tus puntos. ¡Ya ni caben! ¡Ay, nunca han habido tantos puntos en la pizarra! Escuché otra cosa y dije cosas que diría Gustavo.
Vamos al último juego de esta noche. ¡Pozole de palabras! Con el equipo de Rebeca, a Daniel Dani. Y en el equipo de Diana tenemos a José A. Vega Sánchez. Y Luis José. José, pon atención. Son muchos nombres. Tienes memoria de Dory, qué barbaridad. Lope de Vega, ¿estás de mi lado? En pozole de palabras, querido Dani, querido José, querida Liz. Tenemos que construir la mayor cantidad de palabras dentro de la categoría que el público nos va a dar. Recuerden, es un punto por palabra, entonces hay que hacer muchas palabras, palabras cortas, palabras concisas. Bueno, ¿cuál va a ser la categoría en esta? Farmacias. Cine de terror. Cine de terror. Cine de terror. Pues cosas de terror. Vamos a... Pero me encanta porque... ¡Empezó hablando! ¡Sí, no, se fue! ¡Sí, sí, porque... Cosas de terror es la primera ronda y vamos a empezar después de contar en cataloguitos. Y dice, un cataloguito, dos cataloguitos, tres cataloguitos. Sangre, scream. ¿Qué es eso? Aquí hay una E. Aquí hay una R. A R, corre. Ay, corre. ¡Una Z! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! Ahorita vemos. Pues ahorita lo vamos a averiguar. ¿Cómo te fue? Pues a mí bastante bien, ¿a ti? A mí también, muy bien. Creo que sí, muy bien. Hay bastantes. Bueno, hay bastantes. Vamos a ver de este lado, querida Rebeca, ¿cuáles son tus palabras? Claro que sí. Si me ayudan, aquí dice Scream, que es una película. Cosas de terror que si no... ¡Eso es debatible! ¡Eso es debatible! No, a mí me da muchísimo miedo. No es vale. ¡No! Yo he tenido pesadillas con esta mujer. No. Y me vale. No es válido, el público. Y me vale. Tú dijiste, ella dijo. No es válida. Yo me acuerdo de ti. Siempre estás en mi contra. Me acuerdo perfecto. Solo a veces, dice. Se cambia el vestido, pero me acuerdo de ella. Y más terrorífico que Janet es AMLO. Boom. Y como me espantaste, yo dice un gato. Ahí tenemos otro boom. ¡Qué burro! Yo puse el primero. Es que no lo había visto. Pues el burro no soy yo. Tenemos duende. Mira, el otro día Dani y yo fuimos a casa de Toño. Fuimos a casa de Toño. Y yo tenía, pozole se me hacía mucho para cenar, la verdad. Entonces me pedí un sopecito. Un sopezote que tiene. Un sopezón que te dan. Oye, no, hombre, me vino un dolor de terror. Una. No les quiero, miren, no les quiero ni decir cómo estaba ese baño. Ay, no. Era no. Mío, que es lo peor. Que por eso, cuéntales, Dani, cuéntales cómo estaba. Y da. Pues da. ¿Eso qué?
Pues da. No, eso no. Es un zombie. Es un zombie. Es un zombie. ¿Qué película? Ah, no, no, no. ¿Qué película? De zombie. ¡Sí! Espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que estaba tan viejo que no podía ni decir muerte, porque se le caían los dientes, entonces ya muere. ¡No está completo! ¡No está completo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Sangre? Copiona. Va, porque han ido al spa de Malena. Es un perro. ¿Han visto cómo le quedan las cejas y el cabello? Una cosa. Queda fea. Cuando una tiene cierta edad, el piso da miedo, amiga, porque tú estás en la vertical y de la nada se te doblan los tobillos, te caes, te rompes la cadera. ¿Cómo se cayó Rebeca hace rato? Sí. Claro. ¿Qué es Figo? Un perro. Figo es el nombre de un perro que para muchas personas es un terror absoluto. Claro. Después tenemos beso porque depende quién. Sí. Tú, realmente tú dijiste, la categoría es palabras. Tenemos 8 y tenemos 10. Muchas gracias a José. Un aplauso para mí. Manzano. Y conmigo juega Marlene Gerrado. ¿Cuál es la categoría que vamos a hacer a continuación? ¿El qué? Redes sociales. Redes sociales. Y vamos a contar en chamaquitos. Y dice, un chamaquito, dos chamaquitos, tres chamaquitos. Noche de jueves. Ay, una X. Una T. ¿Vas a hacer Instagram? Una X. No puedo. ¿Cómo no está la D? ¿Aquí? ¿B? No, D. Ah. D. La D. Ay, ¿es aquí? ¿Aquí? Ay, no, 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 no. ¡Ay, no puede ser! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Se acabó! Una B. Badu. Muy bien. ¡Trampa! ¿De qué? No sabes ni qué. Pero no me están diciendo que yo les creo. Pero te están diciendo a ti. Te están diciendo a ti. Te están diciendo a ti. ¿Ves? Es para Janet. ¡No oigo! Vamos a ver de... Ay, no, es que es muy poquito tiempo esta ronda. Sí. Faltó tiempo. Más tiempo. Sí. ¡Otra categoría, rápido! ¡Súper! La academia. Dice, contamos en Lolitas y dice... ¡Una Lolita! ¡Dos Lolitas! ¡Tres Lolitas! ¡Noche de juego! Este... Raúl... Sí. Lola... Ay, ¿dónde está la Y de Yair? Por favor. Carlos, ¿cuánta la dice? ¿La R? Ya tengo ahí nada más A, Y, R.
Aquí está la lluvia. ¡Ay, niña, es que la haces así! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acabó! Ya, ya. Cuéntame, Marlene. Muy bien. Marlene. Bueno, tenemos dos categorías que revisar a continuación. Muy bien. Así que de este lado, por favor, Sergio. Sí. Iniciamos, pues como vayamos encontrando. De la academia tenemos rodillas. ¡Ay! Sí. ¿Cómo se le dice de cariño a Raúl? Ru. Ru. Post, que es publicación en redes sociales. Post, inbox. Muy bien. Inbox, por lo menos. Inbox. Ex. 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 Ya estaba. Ex. 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 La que yo puse fue esta. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ex. Spam. 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 También el Laboratorios mejor, Médico Polanco. No, el mejor canal en YouTube, Las Mamás Presentan. A ver, de redes sociales tenemos Facebook. Tenemos redes sociales. Tenemos Badoo. Y tenemos Facebook. Face. Y de la academia tenemos Raúl. Tenemos Instagram, ¿dónde tenemos? Carlos. Tenemos a Carlos de la academia. Tenemos a Lola. Y si me permiten, porque Instagram. Así lo pronuncia Xochitl. Instagram. A Yair. Que canta La Locura. Tenemos 18 en total. 18 también nosotras. ¡Empate! ¡Empate! Ah, bueno, no, porque tú tienes esos 4, 5, 6, 8, 10. Empate significa que tenemos 18 y 18 puntos. Más lo que... Más... Sí. 19, 20, 21, 22 y 23. Para repartir entre todo nuestro querido público, tenemos la hermosa cantidad de 250 pesos. Nos alcanza para comprar un sope en casa de Toño y repartirlo en 100 pedazos. ¿Me perdonas? Nos alcanza para 250 picafresas y nos sobran. Yo tengo una técnica infalible para dormir. Leer cuentos para niños. Pero no puedo hacerlo, amiga, porque tenemos tres orejitas de borrego. Ay. Ven, Elías. Ay, oficialmente somos Tatianas, reinas de los niños. Nos van a ayudar a bailar esta canción de los borreguitos. Están listos. Y luego al final nos vamos a quedar dormidos viendo la cámara, ¿sí? Tú haz lo que quieras, tú pásala bien. Así que vamos con una técnica infalible para dormir. ¡Contar borreguitos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuento borreguitos para poderme dormir. Cuento borreguitos saltando la barba y el sueño no quiere venir. Uno, somos una gringa, porque tú eres de Pensilvania. Te tomaron tanto en serio lo de lo juegas tú que ya están haciendo chistes el público también. Noche de juegos. Noche de juegos.
Jesús, Jesús y Ernesto. Y le dice, Ernesto, ¿quieres ser mi pareja? Y Ernesto dice, claro que sí, mira. ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Tú también!